Estoy mejorando cada I think día I'm getting better every day. Thanks to my teammates, my family. I think I've changed as a person as well. I'm fortunate to be here. It's a different culture, a different mentality, another language. And all of this helps you, I think, helps you to grow. Por hoy sí, cada vez más, está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Sobre todo, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos que te comentaba antes, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa, y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo, así que eso también lo valoramos. What is up, Barça family? Bona tarde a tothom. We're live from the red carpet of Messi 10 Cirque du Soleil. The premiere is going to be a unique collaboration, great show, great guest, built around the life of Leo Messi. Stay tuned. ¿Qué tenemos de deseo común? Pues Barcelona, creo. Porque llevamos más o menos los mismos años en Barcelona. Messi ha triunfado aquí, yo tuve que irme a Madrid y luego tuve que meterme en Netflix para triunfar, pero bien, ya. ¿Y qué esperas de esa noche? Siempre que estamos en Rosario, siempre me gustó el circo y creo que vamos a pasarlo lindo con el espectáculo de Cirque du Soleil. Muy bien, vamos a vivir una gran noche. Ahí estoy. Hey, bueno, para toda mi gente del Barça, los queremos. Gracias por todo ese fútbol. Gracias por seguir el equipo. Gracias por la alegría. Y gracias por la paz en el fútbol. Gracias por hacerlo como es. Los quiero. Un beso que me llegue hasta el alma, Barcelona. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Yo también sentí su ala. Déjame robar. Buena familia, aquí estamos en Barcelona de vuelta. Vamos al gran estreno de la obra Circo del Sol, Messi 10. Y nada, yo soy uno de los responsables musicales de la obra, así que nada, espero que os guste todo en conjunto. Os mando un fuerte abrazo a todos los.